Ahí está nuestro señor gobernador, el licenciado Héctor Escudillo Flores. Cinco presencias. Flores. El desarrollo de los pueblos indígenas. Tan distribuido estratégicamente en el estado, garantizando el derecho a... Para beneficiar a la población indígena, se han realizado a la fecha en los municipios de Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comunfort, Olin, 3.3 millones de pesos. Campañas. Uno de los... Doña Chinameca, agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Guerrero hoy tiene un registro civil fuerte, vigoroso, ordenado, clasificado, y hemos terminado con la contabilización y validación del archivo estatal tal y como lo requirió la federación. De Hacienda de Cabañas, Aimé Guadalupe Benítez Albarrán. Todos ellos un fuerte aplauso por estar recibiendo su documento, su certificado de inscripción de doble nacionalidad. Cristal Patricio Teófilo, de la Escuela Emperador Cuauhtémoc. Alejandro López Vázquez, de la Escuela Otón Salazar Ramírez. Ahí está la fotografía, interculturales bilingües de origen indígena, ahí están todos. ¿Qué más importante que tener un nombre, un apellido, una filiación? ¿Ustedes sabían que el acta de nacimiento es el trámite socialmente más demandado de los mexicanos? Muchísimas gracias. A todos los niños también que estaban de... Arriba, por favor, con sus documentos. Soy México, también levantando sus documentos. Una de las cosas que encontré yo en el Senado de la República fue una iniciativa para la doble nacionalidad. Con un grupo de senadores tomamos el tema de validar la doble nacionalidad. La presencia de todos y cada uno de ustedes a este importante evento en materia de registro civil.